En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso? De dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Y eso de, me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. No me cabe duda de que nosotros jugamos con ventaja con respecto a los apóstoles y a los discípulos que escuchaban a Jesús, porque nosotros vemos la historia dos mil años después y sabemos todo lo que ocurrió. Es fácil decir por qué aquellos no tuvieron fe, es fácil decirlo porque sabemos que resucitó, que subió al cielo, que envió al Espíritu Santo, pero aquellos no tenían esa visión de la historia. Tenían que fiarse de Jesús. ¿A qué se refiere el Señor? Se lo preguntan los apóstoles y los discípulos. ¿A qué se refiere el Señor con esto de dentro de un poco me veréis, dentro de un poco no me veréis y luego me volveréis a ver? ¿A qué se refiere? Pensemos en la experiencia personal de cada uno. Estoy seguro de que de una manera o de otra todos hemos hecho una experiencia de Dios, una experiencia de Jesús, de una manera o de otra. Habrá habido experiencias realmente intensas, han sido experiencias de más tranquilas, ha habido experiencias en la juventud o una conversión ya en la edad madura. Cada uno tiene su historia con Dios, su historia personal. Ha sido algo que hemos recibido desde la niñez en casa y hemos cultivado, ha sido algo que nos ha llegado a través de una desgracia. Insisto, cada uno tiene su historia personal. Hemos visto al Señor. Le hemos visto como aquellos apóstoles que convivieron con Él, le hemos visto, hemos gozado de su presencia, nos hemos sentido con el corazón palpitante, lleno de alegría, hemos estado seguros de su amor, seguros. ¿Por qué? Porque nos abrazaba, nos tocaba y de repente... Este Dios que nos sostenía, que nos llevaba en brazos, como la mamá lleva al niño pequeño, dándole toda clase de cuidados, de mimos, de repente este Dios desaparece. Dentro de un poco ya no me veréis. De repente este Dios desaparece. Y eso puede ocurrir por muchos motivos. Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad ligada a la edad, una enfermedad que aparece de improviso al margen de la edad que tienes, un accidente, un problema en casa, una situación laboral complicada que te llena de angustia, un problema en tu país, pensemos, los que viven en Nicaragua, los que viven en Venezuela, los que viven en Ucrania. ¿Dónde está Dios? Te hace que esa pregunta. Es como si el suelo te faltara debajo de los pies, como si esa luz que te llenaba no solamente de claridad, sino de gozo, de paz, como si esa luz hubiera desaparecido. ¿Dónde está Dios? Te lo preguntas. Se lo preguntas a Él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba tan bien en tus brazos, estaba tan a gusto, me sentía con tanta paz, con tanta fuerza, sabía lo que iba a hacer. ¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde estás? Es la frase profética de Jesús. Dentro de un poco no me veréis. Le hemos visto, hemos gozado de su luz y queremos seguir gozando de los mimos, de los cariños, de la ternura, de los abrazos del Señor. Y se ha ido, quizá no se ha ido del todo, quizá no es una noche oscura, a lo mejor es un suave atardecer todavía, pero nos parece ya imposible seguir viviendo. Nos preguntamos y le preguntamos, ¿pero dónde estás? ¿Por qué te has ido? No entiendo, ¿por qué me pasa esto? Y al dolor de lo que sucede, viene este dolor añadido que lo empeora aún más de no saber por qué sucede, de no saber por qué Dios lo permite, y aquel que había sido nuestro suelo desaparece y nos precipitamos en el vacío. Jesús lo ha dicho, dentro de un poco no me veréis. Les estaba preparando para la cruz, nos está preparando para nuestra oscuridad, dentro de un poco no me veréis. Pero este no es el final. Porque añade, y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Y qué tiene que hacer el apóstol, el discípulo? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para atravesar ese momento de oscuridad? Esa situación de vacío, de, de preguntas sin respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Fiarnos, confiar. Recordar y confiar. Recordar los momentos de luz. Recordar los abrazos, los mismos, los cariños. Recordar cuando hemos sido sostenidos en el aire por esas manos maravillosas del Dios que es nuestro Padre. Recordar y confiar. Señor, no entiendo. No entiendo. Ha llegado la hora de mi madurez. Y tú has ocultado tu rostro, a lo mejor simplemente lo has velado un poco, no lo has ocultado del todo, y yo ya estoy que, que no aguanto, que no soporto, que quiero respuestas y no las tengo. Es la hora de la memoria, de recordar los momentos en que fuimos iluminados, lo dice la carta a los hebreos, recordar los momentos en que fuimos iluminados, recordar esos momentos y confiar en Dios. Dentro de un poco no me veréis. Señor, me da muchísimo miedo no experimentarte, no sentirte. Me da muchísimo miedo que tú te alejes de mí, aunque no sea real ese alejamiento, sino que sea más bien una experiencia mía, sensible, que yo noto. Me da muchísimo miedo. Que ese tiempo de oscuridad sea corto, Señor, y dame la fuerza para en ese tiempo de oscuridad... Seguir diciendo, yo, Señor, creo en ti, confío en ti y te quiero a ti, también ahora, también en la oscuridad. Que así sea.